Hola, bienvenidos nuevamente a otro webinar de biblioteca durante los días miércoles de cada semana. Vamos a comenzar a las 11 en punto. El recurso se va a encontrar grabado. Les debo el video de la semana anterior que tuvimos problemas técnicos, pero lo que. Y sigo teniendo problemas técnicos para subir ese video, por eso aún no se ha anclado, así que el día de mañana voy a grabar el webinar completo. Hay un bello día de sol, no hay viento, no hay lluvia, así que no hay condiciones climáticas que puedan atormentar un poco esta presentación. Y podríamos comenzar. Este webinar está orientado ya a toda la comunidad universitaria. Ya hemos estado en primer lugar la primera semana, trabajamos o les presentamos dentro de los servicios de biblioteca el tema de los operadores booleanos. La segunda semana hablamos un poco del plagio para los estudiantes. La semana pasada, la que les debo, hablamos un poco sobre el tema de los operadores, perdón, del plagio en los investigadores, y hoy día es el turno de los recursos de investigación gratuitos. Es importante esta información que la conozcan. La próxima semana va a estar el de los recursos de investigación pagados o los por los que está suscrita en la universidad. Pero es importante en todo este contexto de webinar poder presentar distintos tipos de información relacionada y también precisarle de que no Google no lo es todo, que existen otros tipos de buscadores. Pero primero me presento, yo soy Betsy Cabeza, soy la encargada del campus La Florida. Y ahora vamos a. Ahí está mi correo. Y ahora vamos a ver más o menos qué significa, en primer lugar, que una base de datos o que los recursos de información sean gratuitos. En primer lugar, significa que es algo que no cuesta dinero, que no tiene precio, o un precio relacionado a un bien económico. En el caso de los recursos de información, que estos son las bases de datos, revistas científicas, libros electrónicos, repositorio, quiere decir que el usuario no paga. O sea, nosotros que miramos la información no estamos pagando. Puede que la persona que haya publicado algo en alguno de estos sectores, como base de datos, libros electrónicos, revistas o repositorio, haya tenido algún intercambio monetario. Pero es algo de lo que nosotros no vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar desde la vereda del usuario, desde la vereda del estudiante que necesita consultar información, desde la vereda del profesor que necesita buscar algún material pedagógico o para actualizar el contenido de sus clases, desde los investigadores que necesitan la información en cualquier lado. Por eso, esto es independiente de quienes publican el contenido. Nosotros queremos precisar justamente lo que es la experiencia para el usuario. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa un recurso gratuito? Primero que todo, esto nace para poder limitar o acortar cualquier tipo de barrera, pensando un poco en que la información es para todo, el conocimiento debe ser accesible para todas las personas. El derecho a la información es un derecho humano. Y esto significa básicamente tener un acceso abierto. Hay distintos movimientos. Desde el año 91 hay información. Esto significa que tiene que estar a libre disponibilidad, que debe encontrarse en línea, que tiene que tener un permanente acceso gratuito. Que estos documentos tienen que estar a texto completo, full text, libre, y que además tiene que ser una información científica. Esto tiene unas ventajas, pero a cambio, lo único que se le pide a los usuarios, que sea a cambio, es que se haga uso de lo que ya habíamos hablado en sesiones anteriores, hacer un uso de derecho de cita. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a ir reconociendo que utilizaron esta información en base a lo que planteó un autor. Y todo esto, como decía, no hay ninguna barrera financiera. Perdón.
Entonces, siempre que hacemos uso de este tema de las bases de datos o los recursos de información de acceso abierto o gratuitos, que es como el sinónimo, es simplemente pedir un reconocimiento a través de una cita. Ya nace en el año 91, podría decirse, contextualizando un poco, que nace el movimiento de Open Access, la palabra en inglés que significa acceso abierto. Ya en el año 91 se entabla la primera base que se lanza este sitio web que se llama archive.org, y esto ya da un poco de idea de cómo debe tener acceso a las personas. Ya con el tiempo se va creando este logo, que es importante, grábenselo en la cabeza porque realmente lo van a ver en varios lados. ¿Qué significa? Hace alusión al acceso, pero además de hacer alusión al acceso, hace alusión a un candado que está abierto. O sea, quiere decir que esta información está disponible. Tenemos también dentro de este movimiento de acceso abierto varios hitos. Son muchos hitos que van sucediendo desde el año 91 hasta inclusive este año 2020. Ya vimos el primer caso o qué podría entablarse las bases. Pero básicamente tenemos un sitio web que, pensando un poco en la representación latinoamericana, que se crea el cielo, que es Scientific Electronic Library Open. O sea, básicamente hablar de una biblioteca electrónica de acceso abierto. Llega a Chile en el año 1998 y entabla bases muy importantes de acceso abierto para las personas, con ciertos criterios de calidad. También tenemos esta iniciativa que es del OAI, que es otra iniciativa, pero ya no relacionada solamente a la información, sino relacionada a los archivos. También tenemos la Convención de Santa Fe, que la Convención de Santa Fe también entabla ciertas bases de acceso gratuito en que están relacionados a no pagar y compartir la información. El 2001 ya nace esto muy importante, nace Wikipedia, que con los años ha cobrado mayor importancia. Tuvo un tiempo en el que no era tan fidedigno, pero al día de hoy se trabaja para que cada vez haya información fidedigna. También trabaja un poco con la interacción de las personas, que las personas puedan subir información, actualizar. Es un poquito más colaborativo. Tiene sus pros y sus contras que no vamos a ver en este momento. Tenemos el año 2002 ya la iniciativa de Budapest, y a mí personalmente me gusta mucho esta iniciativa, es un poco romántico, porque además de la Convención de Santa Fe, Budapest habla de que hay que publicar sin pagar, pero además habla de que si somos ricos debemos darle a los pobres. No estamos hablando en términos económicos, o parte de ello habla en términos económicos, pero lo que basa esto es que aquellas personas que son ricos en conocimiento deben sentir el deber de compartir a aquellas personas que no son tan ricas en conocimiento. Por eso me gusta mucho personalmente. Tenemos también distintas iniciativas como la OAR Easter, que también tiene que hablar del acceso abierto. Tenemos el proyecto Sherpa, que algunas instituciones de educación superior estatales en Chile están adscritas. MIT lanza también su DSpace, que es como su primer repositorio institucional gratuito, ya no solamente para los estudiantes, sino para toda la comunidad. Decidimos colocar MIT porque MIT hace un par de días ha causado mucho ruido a nivel mundial por el tema del acceso abierto. Ya en el año 2003 nace DOAJ, que es el Directorio de Revistas Científicas de Acceso Abierto, que básicamente entabla un poco el color. Son los encargados de dar este sello de acceso abierto hoy en día. Y nace Fedora. Fedora también es un sitio que se encuentra hoy en día muy, muy actualizado. Pero ellos más que nada, o sea, Fedora trabaja un poco con los sitios de código abierto, o sea, de software que puedan utilizarlo las personas sin pagar. Esto en términos súper simplista es muy romántico. ¿Por qué es romántico? Porque está la otra parte en donde se ha pagado conocimiento todo este tiempo, pero también ellos quisieron que hubieran acceso gratuito.
Siempre voy a destacar este logo de Open Access porque las revistas de acceso abierto manejan un poco el color naranjo, manejan este logo de candadito y bien manejan el tema de del símbolo en general. Así que siempre que lo vean, es información que posee característica. Ahora, un poco hablando del acceso abierto, ficha. Tenemos tres características importantes. Ayer una alumna me preguntaba, ¿qué tiene de importante si es gratuito? ¿Cómo sé yo que esta información es buena? ¿Cómo lo identifico yo? Bueno, en primer lugar, uno tiene que ir desarrollando habilidades informacionales para poder tener cierto criterio. Y con el tiempo ustedes van a decir, esto es bueno, esto es malo. Me retrocedo un poco a la diapositiva anterior y les menciono que cada vez que aparezca la iniciativa Open Access o bien aparezca este logo, quiere decir que posee, primero, es un documento o es un sitio que posee una validación entre la comunidad científica. O sea, que gente que habla del mismo tema, gente que trabaja desde la metodología, personas que hablan en un entorno, un lenguaje en común a la información, consideraron que los artículos que están en este sitio o que están en esta base de datos, repositorio, revista electrónica, poseen calidad. Eso quiere decir que tienen una rúbrica o criterios básicos para poder estar públicos. Y luego poseen impacto. Que esto tiene un poco más de información con los números. Los investigadores normalmente tienen una cercanía más con el tema del impacto. Poseen varios números, varias métricas. Es un poquito más extenso, pero en el ámbito en términos generales, tanto estudiantes como investigadores, docentes, académicos, autoridades, tienen una relación con la calidad. Ahora yo les pongo estos dos ejemplos del Open Access. Open Access tiene dos rutas que le dicen el arco iris de la información abierta. Tenemos en primer lugar el tema de la ruta dorada, que es información que se encuentra inmediatamente y permanentemente al acceso de todos los usuarios que quieran consultarlo y que posee una validación en la comunidad científica, una calidad y un impacto. Es decir, que desde que se nace este artículo, este libro o un software, siempre está pensado en que sea gratuito y de acceso para todas las personas, sin ningún nivel de discriminación intelectual, físico, no, al contrario. Y luego nace la ruta verde, que es un material híbrido que los grandes conglomerados de instituciones privadas consideraron que se estaban quedando muy atrás con el acceso abierto, pero tampoco podían dejar todo en acceso abierto, sino que si no iban a perder toda su constancia monetaria, decidieron crear esto de la ruta verde, que habla un poco del periodo de embargo para los autores, pero ¿qué significa para nosotros como usuarios? Nuevamente repito, esto no está pensado para los investigadores, porque es mucho más extenso, sino que está pensado para yo que quiero acceder a esta información. Significa la ruta verde, que en un periodo de tiempo que puede ir desde 3 meses hasta 2 años, esa información va a ser pagada para los investigadores, perdón, para las personas que quieran acceder, pagando en artículos entre 10 a 100, $250. Y luego de pasado esos 2 años, este material es gratuito y se libera a la comunidad. Tiene sus matices. Esta información la vamos a ver, la vamos a aplicar un poco en las bases de datos que se encuentran disponibles. Aquí le damos una selección de información. Algunos sitios web que se encuentran ahí presentes para ustedes y tenemos, por ejemplo, el que yo les había mencionado, que era DOAJ. DOAJ, que significa el Directorio de Revistas Electrónicas de Acceso Abierto, posee varias información. De partida, cualquier persona puede participar de esta iniciativa. Lamentablemente, en Chile no hay un representante que revise la información, pero tenemos personas de otros países que nos revisan. Si ustedes están interesados, también pueden postular a ser revisores. Está súper abierto, lo único que necesitan es hablar inglés fluido.
Pero en este sitio aparece un montón de información. Aparece información sobre qué características deben tener las revistas y los artículos para formar parte. Cosa que busquen en este sitio, cosa que va a estar gratuito para la comunidad. Si lo busco desde mi celular, si lo busco en China, si lo busco en las Islas Malvinas, si lo busco en Nepal, en cualquier país, va a ser esto de acceso gratuito y no va a ser necesaria la identificación. Y podemos hacer una búsqueda muy básica y nos vamos a dar cuenta. Vamos a dar con obesidad. Y nos vamos a dar cuenta que todo el listado de información que se encuentra disponible dice full text. Si ustedes se verifican bien el título, vienen los autores, te presenta el nombre de la revista, te señala también las características, te da un abstract, que es un resumen, que pueden leer si la información realmente les gusta, y tiene un texto completo, que esto tiene relación a si se encuentra completo realmente y lo podemos verificar. De todos modos, si buscan algo acá, no hay problema. Le vamos a dar clic en Full Text para comprobar realmente si está para ustedes. Todo lo que hay en este sitio está disponible. Hay una lista pero gigante, así que yo les recomiendo contactarse con alguien de biblioteca, los encargados de biblioteca, para que les sugieran algunos sitios. Cada carrera tiene su boletín de información. Aquí vemos el resultado de este artículo, que es un artículo de acceso abierto, que es una revista que está indexada. Para los que no entienden, indexada significa que pasó por una evaluación, no solamente en contenido, sino que en calidad. Y aparece toda la información sin ningún problema. Pueden leerlo, pueden descargarlo, pueden hacer los análisis y no tiene cobro alguno. Voy a ir cerrando. Tenemos otro sitio también que aboga mucho con el acceso abierto, que se ha adscrito al tema de los tratados y las declaratorias, como la de Santa Fe, la de Budapest, es Redalic. Redalic, que es una iniciativa latinoamericana, nace primero en Centroamérica y se ha ido expandiendo con una velocidad normal de 10 años y se ha ido posicionando cada vez más. Podemos acá. Nos ofrece, nos dice en números qué tan importante es esta base, perdón, este repositorio, que es un lugar donde se contiene la información. Nos dice dónde se están utilizando y aparece bastante información. Casi todos señalan de dónde vienen, hacia dónde van. También te hablan, la mayoría de estos sitios de acceso abierto tienen que decirte cuál es su modelo y cuáles son los principios y valores. Y dentro de estos principios y valores, que puede estar llamado de otra manera, siempre te va a decir que todo lo que esté contenido acá es gratuito, tiene calidad, tiene impacto y no hay problema siempre y cuando se mencione desde dónde sacó. Que nosotros que estamos en la academia o en la universidad sabemos que cualquier contenido que se utiliza debemos citarlo para evitar el tema de plagio. Creo que la oferta es demasiado buena, descarga todo lo que tú quieras, pero si lo vas a utilizar en algún trabajo lo citas, creo que este precio es bastante sencillo, bastante básico. Es como lo que hacen las influencers, le llegan productos y solamente ellas mencionan el producto que tienen, no es un costo tan importante. Podemos comprobarlo también. Este sitio tiene harta información y se acopla a las necesidades informacionales a nivel mundial. Te da una plataforma para que lo veas en XML, interoperabilidad, tiene muchas características. Vamos a colocar la palabra universidad. Y esto, el resultado que va generando, es de todos los accesos abiertos. Si ustedes se fijan, se cargó brevemente el logo del candado de acceso abierto. Lo que podemos ver acá, además de lo que siempre le digo a todos los que han tenido alguna experiencia de trabajo conmigo, es que en el lado izquierdo te ofrece las herramientas para poder filtrar, limitar, y ustedes van seleccionando lo que necesitan. Como no es, esto es un trabajo más a profundidad que se trabaja en biblioteca, no vamos a explicar mayor cosa que en Redalic aparece esta información, aparecen los
el título, los autores, la revista. Pero lo importante, como siempre les digo, es que aparezca algo que haga mención al acceso abierto. En este caso aparece el famoso candado y podemos ver, dándole clic al título, comprobamos si realmente esta información se encuentra disponible y al parecer se encuentra al 100% porque es un sitio que aboga a los principios de acceso abierto. También podemos ver la versión en PDF, que normalmente te ofrecen así de simple la versión. Lo más probable es que nos lleve al mismo sitio, que es lo que nosotros estamos comprobando. Les muestro también esta iniciativa de Cielo, porque Cielo es la página más cercana que tienen los estudiantes. En verdad es la página más cercana de información. Este sitio, de haber sido creado en Brasil en los años 90, tiene cada día más importancia a nivel mundial. Han sabido crear un nicho informacional importante y la mayoría de las personas aspiran a tener un artículo en el Cielo y las universidades también. Está altamente valorada, sus políticas también están validadas a nivel mundial y nuevamente todo lo que se encuentra aquí se encuentra generado para la comunidad. Pueden buscar ustedes por país. Vamos ahora al turno de usar otra palabra clave que es medicina veterinaria. Vamos a ver si la cantidad de artículos, que jamás es menor, son alrededor de 6.000 artículos. Y nuevamente nos encontramos, lo que siempre les digo, que al lado izquierdo se va a encontrar la plataforma para poder filtrar. Tenemos el título y si se fijan, aparece nuestro amigo el señor Candado. Esto significa que el artículo está en línea, pero además de línea, lo primero que nos ofrece Cielo es una visualización en línea para que podamos ver cómo lo queremos trabajar. Si bien de buenas a primeras la visualización personalmente no me es tan cómoda, pero lo que no nos interesa si es cómodo o no cómodo, lo que nos interesa es que esta información sea validada, tenga calidad, tenga impacto y tenga lo que nosotros estamos buscando. En línea se encuentra altamente vinculada a la información a través de los autores. Hay una validación de contenido y de materialidad. Podemos buscarlo en línea o leerlo en línea, pero además nos deja verlo en PDF. Y dentro de toda esta información que se encuentra en esta barra, que pues, se puede vincular con Mendeley, en el caso de la universidad que le estamos dando muy fuerte a usar el gestor bibliográfico Zotero, no habría ningún problema. Nos dice incluso hasta cómo citar. Nos da varias herramientas, nada que envidiarle a un sitio de paga. Estos todas tienen relación con información relacionada a la ruta dorada de información. Quiere decir que nace con la idea de que sea gratuito. Y aquí podemos ver el documento en PDF, que si bien tiene características físicas, que son distintas a la visualización anterior, esto igual es cómodo para los que somos más clásicos en leer en papel o imprimir los documentos y subrayar. Está pensado para la operabilidad máxima. Tenemos este otro sitio que está relacionado al área de la salud. Este es un repositorio que se llama PubMed, que lo usan normalmente del área de la salud. Y acá también está la información gratuita que luego se mezcla un poco, en algunos casos, al ser liberada, los documentos del área de la salud se vienen a este lugar. Y vamos a buscar kinesiología porque soy demasiado básica con la búsqueda. No está de más recordar que si usted hace cualquier tipo de búsqueda de información, lo más probable es que salga todo en inglés porque el inglés es el idioma estándar a nivel internacional del conocimiento, como lo fue en los años 20 el francés, la Belle Époque. Ahora el inglés es el idioma que está muy fuerte y al parecer no hay cabida para cambiar otro idioma. Así que colocamos kinesiología y este sitio, como es internacional, nos sugiere que realicemos nuestra búsqueda en inglés porque vamos a encontrar mayor cantidad de documentos. Nos ofrece nuevamente hacia el lado derecho, perdón, izquierdo, la información. Y acá tiene esto un poco de lo poco.
Y con esto me refiero en primer lugar de que nos ofrece leer solamente documentos con abstract, documentos que están libres en texto completo y full text. Pero si se fijan, todo lo que está acá se puede ser leído. Voy a colocar free full text. Acá automáticamente nos disminuyó la búsqueda a alrededor de 13.000 documentos y vamos a darle clic a este. Personalmente, si se fijan, ya no aparece un candadito. Lo que aparece es el color naranjo, que nos dice que este artículo está libre, pero que si bien no tiene artículo, o sea, no tiene candado, hace alusión a la libertad de poder abrirlo, sin pagar ningún tipo de dinero. Le damos clic al título. Y acá nos aparece toda la información relacionada. Nos dice siempre que esto se encuentra disponible. Nos presenta las figuras. Y además nos presenta los otros artículos que citó, que también algunos de ellos también son libres. Déjenme buscar. En el caso, este caso también es interesante. Cuando no se encuentra el documento directamente para la descarga y dice que se encuentra libre en algún lado, nosotros hacemos esta pequeña trampita. Este es un consejo que no debería darlo, pero igual funciona, que es copiar y podemos pegarlo en cualquier otro lado. Y lo más probable es que en el buscador de Google automáticamente nos ofrezca este documento para poder leerlo y verlo sin ninguna dificultad. Y ahí pueden tener el documento. Bajo esta misma lógica, y a propósito de que use Google, vamos a dejar a nuestro gran amigo Google acá presente. Es que ustedes como usuarios deben entender que Google no es un repositorio, no es un bus, o sea, no está toda la información en Google, o Google, como ustedes quieran mencionarlo. Lo que se encuentra en esta plataforma es la información más popular relacionada a un tema. Google es un buscador, no es un repositorio, no es una base de datos. Por ende, hay que ser criteriosos. Google se preocupó de esta falta de criterio de las personas, o se preocupó de que las personas no tuvieran desarrolladas las habilidades informacionales de búsqueda, y ellos crearon un sitio que pudiera acompañar a los estudiantes, a los académicos, y se llama Google Scholar, o Google Académico, o donde yo saco los documentos. Este sitio lo que avala es buscar también información o juntar toda esta información de manera de que ustedes puedan primero reconocer bases de datos que son importantes a nivel mundial. De hecho, por eso ese eslogan a hombros gigantes, porque son sitios importantísimos del conocimiento. Pero lo que hace Google Scholar es que aparezca la información a texto completo y que ésta facilite la descarga y lo puedan ver. Los profesores, los académicos pueden subir información. A mí personalmente mucho no me gusta, pero hay que adaptarse a los tiempos, porque yo creo podría subir un trabajo mío de cuando iba en primer año. Y sabemos que los estudiantes de primer año no tienen la calidad y rigor porque van experimentando y evolucionando. Pero te da la posibilidad de que tú puedas publicar en este sitio todos los documentos. Entonces, puede que en alguna de estas informaciones quede exenta la calidad verdadera del documento y no haya sido evaluada por una comunidad científica. De todos modos, vamos a hacer una búsqueda para que se fijen en estos tipos de tips que deben tener en Google Scholar, ya que es como lo que más buscan los estudiantes y los académicos cuando no tienen un recurso económico para poder pagar documentos o no están suscritas sus instituciones a estos conglomerados grandes que cobran. Bien, lo que se tiene que fijar en Google Académico, dentro de todas las funcionalidades que tiene, pero para verificar, esto es solamente para ver,
Acceso abierto y cómo debe visualizarlo el usuario. Lo que deben fijarse es la información que aparece a este lado. Normalmente en el lado derecho de Google Scholar, si aparece la información, quiere decir que está identificado un sitio de calidad. Así que si no aparece nada en este costado, tienen que cuestionarse un poco más si esa información vale la pena. En este caso, este documento pertenece al Ministerio de Educación de Perú y lo está mencionando acá, o sea, es un sitio fiable. Acá nos dice que pertenece a un artículo de Cielo de México. Acá dice que pertenece a Nuso de otro país, que me da la impresión que puede ser una revista. Y aquí aparece Redalic, que es uno de los sitios que revisamos. Y finalmente aparece este sitio que Google no ha verificado si es un sitio de confianza. Puede que este sitio, puede que este libro sea importante, de hecho es de Google Libro, pero hay que ser criterioso en revisar y verificar si este libro posee un estándar y si no fue editado desde El Rincón del Vago, por ejemplo, o de Pelispedia, no sé, de estos sitios que realmente todos conocemos cuáles son, pero que lo hablamos bajito. El hecho de encontrar información en estos sitios gratuitos genera, más que nada, es un deporte mental en el que uno va generando criterios para decir esto me importa, esto me sirve, esto no me sirve. De todas maneras, estos son los sitios que tienen alto contenido gratuito. Tenemos otra iniciativa, por ejemplo, Science Direct, que este sitio trabaja un poco con el tema de la Ruta Verde, donde habíamos mencionado que luego de un periodo de embargo algunos artículos están gratis para las personas o bien toda la vida a perpetuidad se encuentran pagados por un tema de éxito, no sé, hay varias cuestiones que no son atingentes a esta situación. En el caso de Science Direct, podemos realizar justamente las mismas búsquedas. Nos piden autor si queremos algo más preciso. Pero como es un sitio bastante popular y pertenece al conglomerado del Sevier, vamos a ignorar esto que sale acá. Nos vamos a dar cuenta de que tiene bastante contenido, que nuevamente acá en su lado izquierdo nos dice si queremos refinar o hacer una información más al molde de nosotros. Y finalmente nos podemos percatar de que no dice nada acá con Open Access, no nos va contando nada, si se figuran, dice ver el artículo. Y yo siempre digo, desde la óptica del alumno, si usted no tiene para pagar un artículo, busque siempre lo que dice Open Access. Tenemos este caso que dice buscar el artículo, dice un punto verde que ya nos está dando una seña que puede ser distinto a los demás, y finalmente nos dice que es Open Access. Ya habíamos visto que en la mayoría de los sitios nos colocan, hacen referencia a estos candados, en otros hacen referencia por el color naranjo, o bien nos dicen de lleno, como en este caso, de que es un open access. Esto quiere decir que podemos darle clic al título y lo podemos ver en línea o bien descargar en PDF. Y cuando lo podemos ver en línea, sin ni siquiera la necesidad de conectarnos, vamos a poder ver toda la información y podemos imprimirla al gusto que usted desea. Estoy tratando que se cargue el documento. Ah, y esta es la situación. Se puede ver en línea sin necesidad de haber pagado ningún peso y encontrando la información. Vamos a ir a otro sitio y con este ya vamos terminando, que es un repositorio bibliográfico y patrimonial del Ministerio de Salud de Chile. Aquí podemos buscar cualquier información. Normalmente, en el caso de Chile, toda la información tiene que estar al acceso de las personas. Por eso, cada información que se busque puede estar presente. Vamos a buscar acá coronavirus, que es algo que está muy de moda en aspectos de búsqueda de información científica. Por ende, casi todo sea. No hay resultados. Esto también que les muestro es parte de lo que se llama el silencio documental, que es cuando tú buscas un término y no aparece. Voy a buscar algo más generalizado. Estas son cosas que suceden cuando uno hace cosas en línea.
Y aquí puse salud, buscar en comunidad y me aparecen varios documentos. Eso quiere decir que todos estos documentos que aparecen acá son gratuitos, se pueden utilizar siempre y cuando, siempre en todo orden de cosas, se cita. Hay varios sitios, hay sitios que están orientados para cada carrera, por lo que yo siempre les recomiendo de que en caso de estar de cualquier consulta, ustedes se acerquen a la bibliotecaria y al bibliotecario que más le acomode y esta información ustedes la pueden encontrar en bibliotecas.udla.cl en la información de campus y va a aparecer la información de cada campus al que ustedes pertenezcan. Como yo trabajo en Santiago, vamos a mostrar la información del campus La Florida. Y ahí pueden tener acceso al correo y hacer las consultas pertinentes a la persona que está encargada, en este caso yo, y escribirle un correo. Nosotros estamos trabajando siempre para poder responder la mayor cantidad de correos y de darle la mejor orientación a las necesidades de información que tenga, porque sin ustedes, los usuarios, nosotros no podríamos existir. Así que con esto ya finalizo. Mientras sigo hablando a ver si hay algún tipo de consultas. Si no, esto ya lo estaríamos finalizando. Los dejo cordialmente invitados para la próxima semana, en donde nosotros vamos a mostrarles ya no los documentos o los artículos y bases de datos que forman parte de este mundo gratuito, sino que vamos a ver aquellos que están suscritos por la universidad. Eso quiere decir que nosotros pagamos membresía por un tipo de información que no lo tienen todas las personas o que bien están hechos para que sean amoldadas a las necesidades de los estudiantes de la Universidad de las Américas, que son bastantes. Tenemos para el área de la salud, de ciencias sociales, agronomía y negocios, perdón, agronomía, veterinaria, animación, tenemos para todos los gustos. Y es importante para nosotros que ustedes los puedan conocer. Así pues bien, chicos, espero que haya sido de su agrado esta información. Cualquier cosa, acá están los correos de cada uno de los bibliotecarios encargados y serán recibidos con mucho cariño cuando escriban los correos. Muchas gracias, que tengan buen día.